You one like Durden. Girl, if I know you was watching, I'd have smoked all the food. Oh, dude, y'all need your mama to watch you play? Oh. Hold on. Balls pumping right here. Hey, what's up? You hear the noise? Come and take a look. You get kind of loud in here, don't it? Hey, don't worry. Hey, buenas a todos. Un saludo a los Black. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues bang, feliz lunes. Y bueno, ya pasó el fin de semanita. Pero los regalos, las sorpresas, la ilusión siempre continúa, ¿vale? Aunque sea lunes, da igual, ¿vale? Aquí en este vídeo os voy a mostrar una cuenta, ¿vale? Otra cuenta, otro tipo de cuenta también, que me ha regalado un suscriptor, que ya veremos a ver qué pasa con esta cuentecita. Es una cuenta de PS5 que tiene nivel 700 y pico, tiene, bueno, dinero no tiene 7 billones, no tiene 8 billones, pero tiene cosas interesantes, ¿vale? Tiene todo comprado, etcétera, etcétera. Luego a lo mejor os la muestro en directo, ¿vale? Y bueno, y esta cuenta también tiene un detallito, ¿vale? Que os lo comenté ayer en el directo. Esta cuenta tiene la pantera en Cayo Perico, ¿vale? En el Cosaca tiene la pantera. Ya sabéis que con la pantera, si tenemos una pantera en difícil con 3 de oro, le damos a ganar a nuestro amigo, a quien le pasamos dinero, 2,5 millones de dólares. Aquí sería un poco menos, ¿vale? Aquí sería, porque al no estar en difícil, son 1.900.000, más el botín que cojamos, etcétera, etcétera, ¿vale? También quiero comentar una cosa ahora, mientras ahora os muestro dónde está hoy el Calvete, que sigue trayéndonos esta semana la boya calvas, y es el bate de béisbol, y las armas que trae toda la semana, lo que pasa que el arsenal móvil, como sabéis, va cambiando de ubicación, al igual que el tesoro, el cofre del tesoro, que son 25.000 dólares y 2.000 de RP, ¿vale? Pues arriba del todo, ¿vale? Aquí en la bahía del perro, ¿no? Donde, cerquita de las instalaciones, donde yo tengo las instalaciones para hacer el Bogdan, aquí arriba, en Montechiliar, tenemos la ubicación del arsenal móvil, ¿vale? Y ahí os muestro las armas que tiene. Bueno, voy a hacer un comentario, ¿vale? Porque esto que me han pasado a mí ahora, no voy a mostrar aquí ninguna imagen, pero vamos a ver, hay un youtuber el cual yo hace tiempo, bueno, tenía amistad con él, le ayudé en su canal a llegar a los 2.000 suscriptores, de que faltaban poquitos, ¿verdad, señor Monster7 Oficial? ¿Vale? Yo le promocioné su canal para que usted llegase a esos 2.000 suscriptores. Usted muy agradecido, etcétera, me quería incluso enviar unas camisetas, unas tazas, yo qué sé, yo le dije que muchas gracias, pero no, yo nunca he hecho las cosas por interés. Bueno, vamos al caso, a mí me da igual que usted también ahora se haya pasado al lado oscuro, ahora después de yo ayudarle con su canal, le vea en directos tirándome mierda, ya insultándome, etcétera, etcétera. Bueno, que lo haga conmigo, me da igual, que usted incluso ponga publicaciones, ¿vale?, en su Twitter, etcétera, de que vaya la gente a una petición que han hecho en chat.org, ¿vale?, para echar a Asblack de la comunidad, pues usted sabrá lo que hace. Pero bueno, tanto que dice que eso lo hace por defender a las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, usted hoy en su directo, en un directo que ha hecho de 2 horas, ha hecho 2 acusaciones, ¿vale?, en directo, en su canal. Sí, señor Monster7 Oficial, y le nombre a usted aquí, ¿vale? Para ver si tenemos un poquito más de dignidad en esta vida. Mientras yo aquí muestro dónde está la ubicación del cofre del tesoro. Usted en directo, en un directo que ha hecho esta mañana de 2 horas, en el minuto 47 me parece, ha dicho 2 cosas, 2 acusaciones. Primera, que yo, Asblack, le regalo cuentas a la gente, a mis suscriptores, para que entren a mi canal a regalar membresías. Vamos, ya... lo que me faltaba ya por escuchar, que yo regalo una cuenta a la gente para que entre en mi canal a regalar membresías. Eso usted lo ha asegurado en su directo, vale, que bueno, eso a mí me da igual, yo eso ni lo hubiese comentado en mi vídeo, pero a continuación de eso usted ha nombrado a mi moderadora, Miss Red, ¿vale? ¿Vale? Que es una mujer y le ha faltado el respeto diciendo que mi moderadora, que tiene... bueno, P-O-L-L-A, ¿vale? No quiero pronunciar la palabra, pero usted ha dicho de mi moderadora que ni es moderadora, ni es chica, ni es mujer, ni nada, y que tiene P-O-L-L-A, o sea, que hace pipí de pie, no sentada, ¿no? Me parece usted que es un sinvergüenza, que lo sepan, ¿vale? Tanto que, repito, que aboga por esas manifestaciones que hace usted y otros semejantes a usted, pagafantas, ¿vale? Abrazafarolas, ¿vale? Que dicen que es la que hay que echarlo de la comunidad, pues a ver si tenemos un respeto por las mujeres. Eso lo ha dicho usted en su directo. Así que, repito, no me falte usted a las mujeres, ¿vale? Practique con el ejemplo y le irá mejor en esta vida. Y no le verán 50, no tendrás 9 likes en un directo y le verán 50 personas. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho lo que tenía que comentar, aquí tenemos el sorteo de la cuenta del directo de anoche, ¿vale? Y ahora, a continuación, pues se vendrá otra cuentecita, otro directo y otro regalo, que por lo visto a todos estos pagafantas, ¿vale? Pues les pica mucho que unos las vendan y las regale, ¿eh? Y encima la gente apoya tu canal y les pica aún más si te donan o te regalan membresías. Pero vamos allá, a la de una, a la de dos y a la que va de... ¡Bam! Nesirx, vaya nombre. Participo, quiero la cuenta. Pues bueno, pues participas, quieres la cuenta. Yo hago el sorteo, vengo, que incidimos mucho anoche en el directo de que esto tiene que aparecer en vuestros canales, se tiene que ver que estáis suscritos al canal, ¿vale? Se tiene que ver que estáis suscritos al canal. Entonces, enhorabuena, Nesirx, que eres el ganador, y el suplente Halpar Rin, también se ven los suscriptores, ¿vale? Y aquí muy rápido, ¿vale? Si puedo os voy a poner una captura, porque ayer ha dado la casualidad de que la cuenta de Isa, de esta chica que le tocó ayer la cuenta, resulta que me ha escrito el padre, os pondré aquí una captura, y me ha dado las gracias porque al padre, Mastodontez o algo así, ya le tocó una cuenta en mi canal, y ayer le tocó a la hija, ¿vale? Yo no sabía, el chico se han quedado los dos alucinados, pues le ha tocado a la hija. Y los dos siguen, y él sigue disfrutando la cuenta que ya le tocó en el mes de octubre o por ahí, ¿vale? Para que veáis que aquí no se engaña a nadie. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y, como siempre, #Asblack.